El sábado 3 de octubre fue una balacera en el sector de El Recreo. El domingo, otra descarga de disparos que cobró la vida de dos personas y dejó heridas a 6 más en la Primavera 2. El lunes 4, en cambio, los actos de violencia cobraron otra vida y la noche del martes, alguien más se salvó de la muerte. Los balazos sí alcanzaron su humanidad, pero se encuentra con vida dentro de un hospital. Así se resumen los actos perpetrados en tan solo 4 días de terror en las calles del Cantón Durán. Grupos delictivos que siguen todavía en lucha de territorio. De acuerdo con datos proporcionados por la Dirección General de Inteligencia del Guayas, detrás de estos eventos estaría alias Benjamín, ciudadano a quien se lo vincula con los Chone Killer y quien habría salido de prisión hace poco más de 2 semanas. De él se sospecha que ahora pretende recuperar terreno para continuar con el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. En este caso, ajustar cuentas, deudas pendientes, cuentas pendientes y tratar de recuperar espacios de poder que tienen que ver con microtráfico y narcotráfico. En respuesta a estas acciones, la Policía Nacional ha desplegado un amplio contingente uniformado. La noche de este martes y madrugada del miércoles se llevó a cabo un mega operativo que incluyó varios allanamientos. No se logró encontrar a ningún implicado en estos actos, pero sí se decomisó 15 bloques de sustancia sujeta a fiscalización, además de armamento de alto calibre. Dentro de esos allanamientos y dentro de esas incautaciones se encuentra una subametralladora que, con las pericias y los protocolos propios de criminalística, se va a determinar si fue la que se utilizó en la muerte de estas dos personas en el sector de Durán y posiblemente también en la última muerte. Sin embargo, los indicios encontrados en los puntos en los cuales se generaron estos conflictos permitieron obtener nombres que hoy ya cuentan con la respectiva boleta de captura. Informó José Morales.